cuando se habla de dominicanidad, lo primero que preguntan es acerca de su historia y después acerca de su gastronomía. Todo el mundo quiere saber qué se come en este país. La cocina dominicana es sabor, es intensidad, es alegría. Al ser isla y al estar separado del continente, nuestra comida es ligeramente diferente al resto de las comidas de las Antillas. El dominicano mezcla sabores y mezcla dulce, salado, especia con aroma. A nosotros dominicanos lo que nos caracteriza es el sofrito. Hasta la sal freímos. Entre los platos típicos nosotros tenemos el sancocho, el moro de guandule. Pues nosotros somos enfermos con el arroz. Yo mismo como arroz a cualquier hora. En la mañana, al mediodía, en la tarde, a cualquier hora. El día que yo no como arroz, no he comido. No hay, yo diría, una casa en este país que una vez a la semana no haga habichuelas guisadas. Hay un plato que nos caracteriza, que es la bandera dominicana. ¿Qué contiene la bandera? Pollo guisado, arroz blanco, habichuela y ensalada. Pozo aguacate. No se puede quedar aguacate jamás. Si usted no es dominicano y le dicen quiere comer una bandera, usted nunca lo va a entender. Cuando te llega a la mesa, en nuestra bandera dominicana, ese colorido de esos vegetales, de que lo vea, está ahí y te dicen, wow, esto sí está rico. Nos caracteriza al dominicano que después de comer salado, todo el mundo quiere un dulcito. El dominicano hace un dulce de lo que sea. Agua, canela, azúcar y cualquier cosa. Todo lo que lleva azúcar lleva una pizca de sal. La batata es muy incluido en postres, sobre todo en un dulce muy dominicano, 100% dominicano, que son las habichuelas con dulce. Una habichuela con dulce sin una batatica no es habichuela con dulce. A menudo a mí me preguntan que cuál es mi plato favorito. A mí simplemente me gusta comer. Y como dominicano me encanta todo. Amo ser dominicano. Si tuviera que volver a nacer, elegiría nacer en República Dominicana.